Eh, y sobre todo en una época que hubo mucha fuga de talento, cuando se va a Gerard Piqué al Manchester United, se va a Cesc Fábregas al Arsenal, ahí como que quisieron pues controlar un poco más de esa fuga y, y por categoría firmaban a cuatro o cinco jugadores ya con contrato semiprofesional, porque la FIFA no deja firmar el contrato profesional hasta los 18 años, ahí sí ya te amarraban un poco más y así el pago era un, un poco más grande. De, de México, de, lo, de tu paso por el fútbol mexicano, ¿dónde la pasaste mejor? Leones negros. Es, es extraño. A ver, llego y soy campeón en Santos. Y eso creo que me marca, ¿no? Para, o sea, ¿Fuiste para... campeón en España? ¿Sí? ¿Fuiste campeón en Francia? ¿En Francia? ¿En Escocia? ¿En Escocia? Me quedó Rusia. Llega Zambuesa, me mete el cuerpo, me desequilibra. Y normalmente cuando te caes así, te caes como menso de boca, sí, ¿no? Sí, te das sí, un panzazo. Sí. Y yo para no caerme, porque íbamos perdiendo y por, por ese ímpetu de, de agarrar el balón, porque acaba de recuperar ese balón y tal, quiero meter la pierna. Y al meter la pierna es cuando ya me desequilibrio y, y se rompe absolutamente todo de esa rodilla. Pero sí le daba vueltas y ¿por qué no me dejé caer? Porque no me habría lesionado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. A Williams, bien. ¡A la ¡Ya acabó! Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy tenemos un excelente amigo aquí en casa y la verdad, eh, bueno, futbolista eh, que, que hizo pues una etapa muy importante en el fútbol mexicano. Eh, lo previo allá en España pues fue la verdad. Muy, muy emocionante, interesante. Se acercó a. Bueno, y de hecho llegó hasta el Barcelona y después vino para acá y se convirtió en un jugador realmente destacado. Y luego comentarista deportivo. Y además, compañero y buen amigo Marc Rosas está con nosotros. Mi querido Marc, ¿cómo estás? Un placer, un placer, Toño. No sé si merezco esta presentación o no. No, eh, pero por supuesto, amigo. Fue muy amplia. Yo creo que, que como futbolista no. No, no me acerco para nada a lo que comentabas, pero, pero sí, obviamente al final el fútbol me acaba llevando aquí, aquí donde estoy hoy sentado, siendo compañero tuyo también de trabajo y, y el placer es mío. Oye, Marc, eh, esta, esta etapa del eh, fútbol eh, en, en, en España que empieza cuando eras un chavito, ¿no? Un chavito, eh, platícanos este recorrido por, por la masía y todo esto que se vive en, en, en el Barcelona. A, a mí... Y siempre me preguntan, ¿no? Y hay muchos niños que dicen, no, pues yo de pequeño, o muchos que exfutbolistas y ex compañeros, que dicen yo de pequeño mi sueño era ser futbolista profesional. Yo la verdad no, a mí me gustaba mucho jugar. Eh, recuerdo que en la escuela jugaba, siempre iba con un balón a todos lados, eh, salía de la escuela me iba rápido a terminar la tarea a mi casa, porque eso sí, sin, sin terminar la tarea no iba <laughs> no a ningún no lado, balón. No había chance. Y, y luego ya salía a, a jugar más fútbol otra vez, ¿no? Hasta que ya, sí, a, a la edad de 12-13 años, 12-13 años, eh, me ficha al Barça, me voy a Barcelona después de destacar en el equipo de ahí, de, de mi zona, de mi área, de Girona, y a partir de ahí ya así es un... Eh, bueno, pues ya estoy aquí, ya llevo esta playera, ya estoy viviendo al lado del Camp Nou en la Masía, ya veo entrenar al primer equipo, ya lo tengo. Era un sueño mucho más cercano, ¿no? La realidad es que fueron seis años espectaculares en los que me formé, no solo como futbolista, que al final era lo, lo primordial, para eso estaba ahí, sino también eh, en lo personal, esos famosos valores de los que tanto se habla al Barça, ¿no? Pero, pero sí, estudiaba, vivía ahí, convivía con la mayoría de compañeros, y a mí. De, de, lo que me gusta más destacar es que seguramente durante esos seis siete años conviví con muchísimos compañeros y futbolistas que eran infinitamente mejores que yo en cuanto a talento, en cuanto a calidad. Pero al final eh, yo creo que eh, lo que me lleva a debutar en el primer equipo pues puede llegar a ser la perseverancia, eh, eh, la mentalidad, el estar en el momento adecuado, eh, eh, preparado, no, cuando te llega la, la oportunidad y, y al final. <coughs> Lo que sí destaco es que, que, que si no eh, hubiera vivido todos esos años de aprendizaje y, y, y de carrera inicial, que para mí son los más importantes en, en la carrera de un futbolista, claro, ¿no? Claro. En los 14, 15, 16 años, porque ahí es cuando aprendes realmente uh -huh. y tomas las cosas, las cosas buenas o, o dejas atrás las cosas malas, ¿no? Pues seguramente no sería quien soy hoy en día. Oye, Marc, eh, eh, dices, eh, en la Masía también estudios, o sea, es, es como una. Una residencia, sí, 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 okay. total. Éramos, en esa época éramos unos 60 niños entre los 13 y 18 años. ¡Wow! Y cuando yo, por ejemplo, entro a los 13 años, pues estaba Andrés Iniesta, estaba Víctor Valdés, que tenían 17, uh -huh. 18, y, y claro, tú llegas ahí y a ellos ya los ves que conviven, que viven en la misma residencia, que comen contigo, que van a la escuela contigo en diferentes eh, eh, salones, obviamente, por, por las edades, y tú ya los ves en el primer equipo entrenando, ¿no? Y, y pues al final es tu espejo en el que eh, a, a los que te quieres parecer eh, lo y los que, que quieres, que quieres lo alcanzar. Quiero, claro. Y cuando ya tienes los 18 años y luego ves por abajo a, a, a niños como igual. Ahora es el caso de algunos que están en el primer equipo del Barça. Dama Traoré, recuerdo, ¿no? Uh -huh. que estaba por ahí. Y ellos te ven de la misma forma, ¿no? Porque tú ya estás en el primer equipo y ellos quieren seguir ese Oye, camino. Oye, Marc, pero entonces, a ver, como 60... Entonces, la búsqueda es este, enorme. Y no es solamente en, en España o, o sí es Internacional. Es internacional. Es internacional. O sea, yo ahí estuve con Giovanni y Jonathan Dos Santos, aunque sí. ellos luego viven eh, como... Eh, ellos estaban en la masía a media pensión, digamos, durante la mañana venían a la escuela, eh, íbamos a una escuela aparte de, de la residencia, comíamos juntos, entrábamos juntos y por la noche ya se iban a dormir a su departamento con sus papás, porque ellos en esa época vivían en Barcelona, Messi era igual, entonces sí, sí, la, la búsqueda de talento es, es a nivel internacional, entendiendo que quizás... No sé exactamente, pero el 80% es, es de, de, de Cataluña, de España, de toda el área más cercana. Pero sí, eh, el, el nivel de visores y de ojeadores es, es brutal. Y temporada tras temporada, por eso te digo: o sea, yo viví seis años ahí, en esa residencia, hasta que debuto en el primer equipo. Y, y pasaban y pasaban futbolistas. Y pasaban y pasaban futbolistas, seguramente mejores que yo, pero tampoco es fácil a los 13 años llegar. Y decirles a niños de tres años, oye, vas a estar alejado de tus papás durante sí, seis caray. meses, igual no los ves, vas a estar con otros niños buscando tu sueño, pero al final, eh, pues, pues cuesta, ¿no? Estar lejos de los tuyos, sobre todo la primera vez que te ¿Y enfermas. Los papás. ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me enfermé, que nunca he extrañado, pues, pues soy muy, muy, muy libre, ¿no? Y, y he estado y estoy lejos de, de mi casa, ¿no? Bueno. Aunque esta siento que sea mi casa también, México. Pero la primera vez que me sentí mal, dije, ¿dónde está mi mamá? A los 14 años, ¿no? 14 y años. Le llamaba, la llamaba, mamá, ven a cuidarme, pobrecita. Imagínate mi no, mamá vuelta loca, ¿no? Y ella estaba a casi dos horas de camino, en, en carretera. Imagínate los que están a, a horas y horas de avión. Sí, 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 los que viven del otro lado del charco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está sí, cañón. Es pero, pero bueno, eh, yo creo que, por supuesto, para el chavo. Eh, tiene que ser este, difícil, pero para los papás debe ser bien complicado. Yo no sé qué te, qué te platicaban este, ya más adelante, pero híjole, desprenderte. De, el soltar, de hijo, ¿no? Claro. Sí, sí, el dejar ir de, ah, cañón. de... De ponerlo sobre la balanza de... Digo, a mí si me tocara ahora, aunque no, no es fácil también, y como papá separado estoy, estoy lejos de mi hijo, pero si me dijeran, oye, es que tu hijo se va a ir... Yo estoy tranquilo porque está con su mamá y sé que, que, uh -huh. que su educación la llevan así, ¿no? Pero, pero la, realmente no, no me lo plantearía. O sea, es, es una decisión complicada porque al final está el sueño de tu hijo y seguramente de toda la familia de, de ser futbolista profesional, pero también la obligación de los estudios, de la, de la educación. O sea, al final a los 12, 13 años. Es, está muy difícil. Es increíble, sí, oye, sí. oye Marc, pero lo, lo que pasa es que también el que llega ahí es que tiene un talento especial. O sea, ya diste, ya pasaste un filtro muy grande, pero muy grande para empezar a buscar, pues, el, el que seguramente solamente alcanzan unos cuantos de esos 60, 70, 80 niños, eh, que es llegar al primer equipo. ¿no? Y, es, y es un filtro también muy específico, porque una cosa es, sin. sin... Ahora está muy de moda eso del estilo y del ADN y de la identidad de un equipo de otro, ¿no? Al final está claro que en el deporte en general lo importante es ganar, pero en el Barça buscan un, un tipo específico de futbolista siempre que se adapte a esa necesidad o a esa filosofía de jugar, ¿no? Pues el filtro es, es más estrecho aún. Y estando en el mismo club, eh, es en algo en lo que insisto mucho, el filtro cada temporada era, terminaba la temporada y sin un plantel de diferente categoría, ¿no? Porque eran todas categorías por año, año por año, yo era del 88, si éramos 23 o 24, pues igual terminando la temporada 10 o 12 se iban, se iban claro. llegaban 10 o 12 más uh -huh. y ese filtro era cada vez, o sea, el, el, el ir subiendo peldaños, pero también el embudo se, se iba haciendo más pequeño y al final, pues igual de la categoría 88 acabamos debutando eh, tres, que creo que fui yo, fue Jeffren. Y, a, y Busquets, y de los tres, pues uno se pudo establecer, ¿no? O sea, al final el sueño de todos es llegar a ser Xavi, llegar a ser Iniesta, Puyol, Messi, Busquets, pero pues a veces llegar y debutar ya es un gran logro, ¿no? Con los que se van quedando por el camino. Exacto, exacto. Oye, eh, a ver, Gio y Jonathan, bueno, Jonathan más chico, obviamente, este, ¿cómo eran pues, en, en ese momento? Eh, la verdad, igual que hoy, ¿eh? O sea, ahora me los encuentro y... Y ya con el paso de los años también ya somos un poco más grandecitos, ¿no? Al final a los 20, 21, 22, cada uno va por su lado, pero, pero hablamos de anécdotas de esa época. Y, y son dos tipos muy alegres, o sea, no solo ellos, ¿eh? porque también su hermano Eder también estaba sí. en la masía, que era, que era el grande, los tres jugaban, los tres tenían grandes cualidades. Eh, creo que a veces es un poco injusto porque en esa época el destacado era Giovanni, con enormes cualidades, y lo acaba demostrando en el primer equipo del Barça, aunque luego con, por diferentes circunstancias se tiene que ir. Eh, el momento que vivía el primer equipo era muy malo, la última época de, de Frank Rijkaard. Este, y, y parecía que por Giovanni, pues enchufaban a sus hermanos. Nada, sus hermanos están ahí, pues nada que ver. O sea, Eder era un muy buen futbolista también. Jonathan, ¿qué te digo? Eh, si, si, si tengo que escoger a uno de los tres por mi estilo de futbolista y porque Jonathan. jugábamos en la misma posición, te voy a decir que Jonathan, <laughs> sí. eh, aunque ahora esté en la América. Ahí <laughs> No, 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 nada que ver, nada que ver. Eh, lo, lo, los quiero mucho realmente a los tres, pero yo destacaría que eran y son unos, unos tipazos, o sea, gente muy normal, gente muy cercana, muy bromista, muy alegre, sobre todo alegres. O sea, yo recuerdo con Gio, tengo. Infinidad de anécdotas porque llegamos al primer equipo juntos, aunque él es un año más pequeño que yo, y yo era su chofer, yo era su taxista, porque yo a los 18 años allá ya tenía licencia, Ajá. ya tenía mi cochecito, mi primer carro, y lo pasaba a buscar a su depa y nos íbamos a entrenar y lo llevaba a donde tuviera que llevarlo. O sea, éramos eh, así muy cercanos porque además éramos los más jóvenes del Barça B y del primer equipo en esa época. Oye, eh, ahorita que dijiste de ya tenías tu cochecito, ¿y ¿cuándo les empiezan a pagar? Pagar eh, desde que llegas al club, desde que firmas tu primer contrato, pero es un tema más de, de como si fueran viáticos, ¿no? Al final tú estás viviendo en una ciudad solo. Eh, si vienen tus papás, eh, pues, pues tienen que pagar carreteras, tienen que pagar peajes, tienen que pagar lo que tengan que pagar o, para, o para. O vuelos. Los que vienen de más lejos. Eh, para tu día a día también, por pues, si quieres ir a la tiendita y comprarte unas papitas, que ahora ya cada vez menos. ¿eh? Yo creo que en esa época nos, nos daban más, más libertad, libertad porque algunos abrías su, su, su armario, ¿no? Donde tenían la ropa, y veías ahí donas y papas y todo. Decías, ay, cabrón. Y pero, la dieta, ¿no? Pero ahora yo creo que sí los tienen muchísimo más controlados en ese sentido. Ya cuando llegas a los 16 años. Eh, y sobre todo en una época que hubo mucha fuga de talento, cuando se va a Gerard Piqué al Manchester United, se va a Fábregas al Arsenal, ahí como que quisieron pues, controlar un poco más de esa fuga y, y por categoría firmaban a cuatro o cinco jugadores ya con contrato semiprofesional, porque la FIFA no deja firmar el contrato profesional hasta los 18 años, ahí sí ya te amarraban un poco más y así el pago era un, un, poco, más, un poco más grande. Correcto. Oye, ¿y Messi? Messi, así como Gio y Jonathan. Eh, eran todo lo contrario, porque son tipos extrovertidos y, y alegres y, y siempre protagonistas en un grupo de, 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 de personas en el vestidor. Messi era mucho más introvertido. Ahora, cuando agarraba el balón, nos pintaba la cara absolutamente a todos. Mm -hmm. O sea, yo, yo recuerdo la época en la que por las mañanas íbamos a la escuela, esa era nuestra rutina, nos despertábamos 8 de la mañana, eh, desayuno hasta ocho y media, a las 9 ya teníamos que estar en, en la escuela, nos íbamos todos en un en un autobús juntos y ahí pues, pues diferentes cursos de secundaria, ¿no? Desde primero, segundo, tercero, cuarto, los que estaban en bachillerato ya. Y Messi era del 87, pero era repetidor, estaba en mi en mi mismo curso con los del 88. Y recuerdo que de 9 a 11 pues yo, pues porque me tocaba, era de los primeros siempre, los primeros pupitres, las primeras sillas sentados, pues estudiando. Pues los que no teníamos tanto talento teníamos que aprovechar también a la hora de estudiar por si acaso, ¿no? No sabías qué que iba a pasar, pasar después. Qué iba a pasar después. Yo, igual te tocaba trabajar en la tele y tenías que hablar medio bien, ¿no? Pero y volteabas atrás y veías a Messi ahí en el último pupitre así, dormido, de 9 a 11. Pero iba, porque la obligación era ir a la escuela, ¿no? Y luego de 11 a 11 y media era la hora del recreo, y ahí jugábamos 10 contra 10, 15 contra 15 en una canchita de 5. No había quien le quetara el balón, y a partir de las 11 y media hasta la 1 y media, que eran las siguientes clases, pues lo veías atrás como que más sonriendo, riéndose de las bromas o de lo que dijera algún profesor en turno y así. Pero un tipo muy introvertido, eso sí, muy cercano también y muy alegre. Con, con su gente cercana. Uh -huh. Sí le costaba mucho eh, relacionarse, eh, por ejemplo, íbamos con, con tenistas, tanto eh, hombres como mujeres, eh, gente que hacía natación, que también, o sea, deportistas de alto rendimiento que se estaban preparando para alto rendimiento, y a él, por ejemplo, recuerdo que le costaba mucho el interactuar con, con cualquier niña, ¿no? O sea, sí era muy penoso, ¿no? O con, o con niños que, que estuvieran con nosotros en la escuela, que fueran un poco de, de, de afuera de nuestro círculo, de nuestro ámbito. Qué curioso, ¿no? Como, como, bueno, ahora sí que cada quien tiene su forma de ser. Pero ¿no? ya era el mejor de todos nosotros. Ajá. O sea, eso lo sabíamos. De que tú le preguntabas a cuál, a ver, nos pinta la cara a todos, es el mejor. Pero en esa época teníamos a Ronaldinho en el primer equipo. Ay, Entonces claro. uno nunca se imaginaba, y más con lo que te digo de subir esos peldaños, las dificultades que te puede presentar una lesión o cualquier cosa, y, y, y veíamos a Ronaldinho y tú veías a Messi y decías, a ver, sí, Messi es el mejor aquí. Pero Ronaldinho es un monstruo. O sea, Ronaldinho puede llegar a ser el mejor futbolista de la historia si tiene continuidad haciendo lo que hace, ¿no? Y al final se encuentran los dos en el primer equipo y, y Messi no solo era el mejor de nosotros, sino acaba siendo el mejor de, de todos. Y además, eh, con, con, vamos, no, 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 no es que chocaran, sino al revés. Se complementaron cuando Que tampoco duraron tanto tiempo porque Ronaldinho, pues, la, la, la fiesta le ganó, ¿no? Sí, fueron dos, tres años. Eh. La verdad, entrenar con los dos era, era una gozada. Increíble. ¿no? Pero, sí. pero además Ronaldinho, así como ese apadrinamiento que tuvo con él, porque obviamente fue él, yo creo que fue él, Deco también, ¿te acuerdas? Uh -huh. El brasileño portugués que jugaba Muy en esa, En esa época, Tiago Mota también, que era brasileño, pero eh, que había salido también de la cantera de, del fútbol base del Barça. Como que lo apadrinaron mucho, ¿no? Lo cobijaron. Fue una época difícil también para Messi, de muchas lesiones al inicio de su carrera, eh, eh, pero, pero ellos como que lo medio guiaron ahí un poco, pero así eran con todos. O sea, realmente obviamente el 10, el crack, Ronaldinho se acerca al que sabe que puede llegar a ser su heredero, ¿no? Pero, pero en el nivel de exigencia de lo que te pedían, también te acababan guiando y eso, y eso es de valorar, porque al final... Quizás ahora yo creo que se ha perdido un poco eso en, en el mundo del deporte en general, sobre todo hablando de, 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 del mío, del fútbol. Eh, que los de experiencia tomen esa responsabilidad con los jóvenes, en todo sentido, ¿eh? en el nivel de exigencia, de exigirles también, pero en el nivel de, de, guiarlos. de protegerlos y guiarlos. Sí, también. sí, estoy de acuerdo. Para todos nuestros amigos que nos ven, seguramente les ha pasado y han escuchado varias veces comentarios como: me arde el estómago, siento agruras, me cayó pesado. Tengo acidez o la clásica. Prefiero no cenar para evitar el reflujo. Y es que los síntomas de la acidez estomacal son una verdadera pesadilla para nuestras actividades diarias. A poco no. Pues les tengo noticias y escúchenme bien. Ni un minuto max con la acidez estomacal, indigestión, agruras y reflujo. Sientan alivio como yo desde el primer minuto con al max y vivan al máximo. Olvidándose por completo de los molestos síntomas de la acidez estomacal. Conozcan sus prácticas presentaciones. Oye, oye, eh, eh, Mark, me queda, me queda, eh, pues obviamente, híjole, no sé, la, 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 la tremenda experiencia que viviste. A lo mejor eh, cuando lo estabas viviendo, pues no, no, no lo dimensionabas, pero ya en retrospectiva eh, decir, caray, estábamos probablemente con el mejor futbolista de la historia. O sea, pero no solamente estabas en la cancha jugando un partido, sino que convivías con él. O sea, tiene que ser pues, de, de, un privilegio enorme, ¿no? Sí, eh, a, aunque soy poco de, de presumir de eso, es más, no, no, no me gusta porque al final yo conocí al niño, ¿no? Al niño que compartía el mismo sueño que yo. Está claro que ahora, eh, al final, con el tiempo, más allá de haber sido compañeros y ahora encontrarnos y saludarnos por esas épocas que vivimos pues me convertí en un fan, ¿no? Porque pues al final lo hemos disfrutado a él y a todos, ¿no? ¿Así? A Xavi, a Iniesta, a todos los que han pasado. Incluso hablando del rival, pues Benzema me tocó también a los 18, 19 años cuando estuve en Francia, ¿no? O sea, pero me acabo convirtiendo en fan de todos estos eh, jugadores. Eh, Benzema, ¿cuántos años menos que tú tienes? No, uno más. También es 87 él. ¡Wow! O sea, si, si yo soy 88, ve, ve dónde están ellos y ve dónde estoy yo. No, bueno, bueno. Eh, estás en tu DN. En tu DN y sentado <laughs> con Toño de Valdés no me puedo quejar. No, pero, pero yo creo que es en general, eh, no dimensionas dónde estás realmente. ¿eh? Y no, te hablo no. de mí, de mí ajá, en lo personal. Ajá. A los 18 años, cuando estás ahí, obviamente sabes que estás en el Barça, obviamente sabes que has debutado en un lugar en el que pocos lo hacen. Claro. Que eres un privilegiado, sí pero no eres consciente realmente de la importancia de los momentos que estás viviendo, ¿no? Y, y muchas veces se habla de perder el piso, ¿no? Es que ese perdió el piso. Es imposible no perderlo. Es imposible, porque si tú a los 18 años pasas del anonimato completo al que te conozca todo el mundo, a los 18 años siendo un niño en el que no tienes experiencia para nada en la vida. Y ahora me preguntabas de sueldos, ¿no? Y te empiezan a pagar dinero y te empiezan a invitar en restaurantes y te empiezan a entrar en los antros uh -huh. gratis y no pagas nada. Y las chicas cuando eres eh, joven y estás en esa etapa, etapa de adolescencia, te reconocen y te reconocen por dónde estás y por dónde juegas y por el escudo que llevas. O sea, es imposible no perder piso. Aquí el problema es eh, cuáles son tus valores inculcados desde, desde pequeño. Eh, por tus papás, por, por dónde estudiaste, por dónde te criaste, en este caso yo en la masía, y cómo te afecta todo eso, ¿no? ¿Cómo te llega a mover? Yo realmente, yo te digo que yo perdí piso, perdí piso sin volverme loco como podrían haber hecho otros eh, ex compañeros o compañeros o lo hacen otros hoy en día, pero pero que me, que me movió y que me costó, está claro, o sea, es una, es una realidad. Y, y en ese momento no dimensionaba que me estaba cambiando con Ronaldinho todos los días, ¿no? Aunque lo idolatraba, ¿no? pero ahora vuelvo atrás y a veces que, que las redes sociales te traen recuerdos de fotos del pasado y así, veo y digo, pues no manches, o sea, sí, ahí estuve, ¿no? Aunque no me guste hablar demasiado de ello. Híjole, pero es que, es que, hay, que hay que hablar. O sea, sí, es, 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 pero, son, son, es que muy poquita gente vivió eso. Desde la, la experiencia, verdad. sí, y ahora, por ejemplo, que me ha tocado algo muy curioso, y decías tú, DN, y la verdad yo estoy muy feliz de estar haciendo lo que hago y y, y, y realmente y te lo he comentado muchas veces lo hemos hablado eh, en rusia que pasamos horas y horas sí. juntos y horas muertas y nos divertimos, ahí la verdad. durante los programas lo pasamos increíble uh -huh. pero yo creo que toda mi carrera al final y realmente lo pienso genuinamente todo lo que viví en la masía y lo que me tocó vivir en diferentes lugares del mundo después me estaban preparando para lo que estoy haciendo ahora, porque lo estoy disfrutando, porque soy muy feliz haciendo el trabajo que estoy haciendo, porque y es lo que intento transmitir, porque nos meten unas buenas madrizas y aún así lo, lo disfruto, pero, pero en, esos, en esos ejemplos, o sea, por ejemplo, trabajar con Puyol y con Rafa Márquez, ¿no? En el Mundial de Rusia y, y, y después con Puyol, que ha venido eh, pues conviviendo mucho con nosotros, y Rafa últimamente, desde que está con nosotros en selección. Yo cuando llegué al primer equipo, ellos fueron de las personas más importantes en mi carrera. Rafa siendo extranjero, no sé por qué motivo, pues también yo iba mucho con Giovanni, como que se acercó mucho a mí, ¿no? Y me cuidó mucho, ¿no? Y, y sí, en el nivel de exigencia, y te digo que los entrenamientos eran de los que te sí, metían sí, sí. patadas y de lo lindo, pero luego fuera también como guiándote y dándote consejos. Y Puyol más de lo mismo, era el capitán y había estado en la masía, Xavi también, ¿no? Y hoy... Que estén del otro lado y que sean ellos los que se acerquen a mí como Puyol. ¿Te acuerdas en, claro, en la jugada? Y claro. te decía, oye, ¿y qué tenemos que hacer ahora? ¿Y qué tenemos que decir? Y, y, y dices, ay, cabrón, si tú me dabas consejos a mí, ahora yo te tengo que aconsejar. Bueno, pues eso, eso es otra circunstancia. ¿Cómo ¿no? cambia? ¿Cómo cambia sí. la vida? Pero qué padre, porque es gente que ya, que ya conoces, que ya tuviste este, una relación y, y, y momentos padrísimos. Marc, el debut en el primer equipo, ahí en el Barça. Mira. Voy a ser muy gráfico. La masía, la antigua masía, ahora está en la ciudad deportiva que está un poco a las afueras, ¿no? De, de la residencia, digamos, de Barcelona. Pero la antigua masía era una casa de campo, o sea, así se llaman las masías, las casas de campo catalanas típicas que tienen, pues, animales y campos de para 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 sembrar, ¿no? que se, y todo eso. Como un rancho, pues. Vendría a ser eso, pero estaba justo dentro de, de, de Barcelona, en el centro de Barcelona, al lado del Camp Nou. Es muy significativa, sigue siendo una especie de museo, hoy en día unas oficinas, ya no le dan el uso que tenía anteriormente, mm. pero tú te despertabas todas las mañanas, abrías la ventana de tu cuarto en el que convivías con siete niños más, o sea, había cuatro literas de dos, o sea, y, y éramos ocho en una habitación, imagínate lo que era <laughs> eso a los 13, 14 años, el convivir allá adentro, pero abrías la ventana, y tenías el en enfrente. Entonces era directamente despertarte con tu sueño enfrente. El sueño, claro. Teniendo ese recuerdo de que, a ver, si estás lejos de tu familia, si tienes que ir a estudiar ahora cuando quizás lo que quisieras hacer es entrenar y jugar fútbol todo el día, eh, o, o cuando a los 15, 16 años ya empiezas a conocer niñas y, y ya te quieres eh, estar pensando en otras cosas en vez de realmente por lo que estás allá y todo eso. Pues, pues es durante esos seis años estar pensando en, en ese objetivo. Y cuando lo logras y cuando juegas por primera vez rodeado de todos esos monstruos, yo, yo me acuerdo que yo en mi debut entro por Andrés Iniesta, en mi debut que fue en un partido de Copa del Rey, en mi debut en Champions entro por Xavi Hernández, wow. siendo los referentes que eran para mí, además de la posición y tipos que habían estado también durante muchos años en el fútbol base del Barça, pues es un, un sueño cumplido. Y luego, y más hoy en día. Utilizamos la, la palabra fracaso en cualquier deporte muy a la ligera, ¿no? Y en las redes sociales tú y opinas, no, es que el Barça está mal y tal, y, y la gente del Barça o los del Madrid o los que sean, pero si eres un fracasado o no fracasado, ¿no? Pues, pues yo habré fracasado, pero yo cumplí mi sueño, ¿no? Y, y luego intenté cumplir muchos más y la carrera me acabó llevando a México y retirándome en México y haciendo lo que hago hoy en día, pero... Pero pues es que el debut fue eso, fue realmente cumplir un sueño y no es un tópico, porque al final era todos los días despertarme, ver el Camp Nou ahí decir, yo algún día quiero jugar ahí. Y recuerdo perfectamente que el día que me tocó jugar, pues, pues terminando el partido, ¿no? No, no durante el calentamiento, no durante el medio tiempo, no cuando me mandan a la banda ahí a calentar, yo no veía si estaba mi familia allá. Yo, yo estaba pensando en que quería jugar, ¿no? Pero cuando termina el partido ya y ganamos ese partido y veo levanto la cabeza y pues el estadio del Nou es muy grande, ¿no? Y sí. intenta encontrar a alguien ahí, sí, ¿no? ¿no? Y veo a mi mamá llorando, y veo a mis dos hermanitos, y veo a mi papá del otro lado, y al esposo y mi mamá, y a primos y todo el mundo, pues fue de, wow, o sea, estoy en el Camp Nou y acabo de jugar con con todos estos, ¿no? O sea, se fue algo, eso sí fue algo que nunca voy a olvidar y, y, y intento ver videos y todo eso siempre porque porque realmente Quizás no fui consciente de lo que estaba haciendo en ese momento, pero ahora sí digo, ¿quién, quién lo quedaría por volver a estar o vivir esos momentos? Oye, ¿qué técnico te debutó? Raihart, Frank Reihart. Frank Reinhard, eh, que quizás no, no le damos el valor uh, y hablo de, 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 del mundo culé, de los Bar, de los del Barça, de los barcelonistas, de lo que hizo realmente. Porque así como ahora el Barça vive un momento muy complicado y Xavi intenta reconducir la situación con la porta, sin Messi, sin, sin referentes, sin grandes referentes y, y sin dinero, ¿no? Sí, <laughs> sin dinero. Pero es que cuando llega a Raiher, la situación era parecida. Ah, sí. Y había mucha gente de casa, mucha gente que quizás no le iban bien las cosas, estaba Puyol, estaba Xavi, estaba Iniesta, sí. Pero venían de muchos años de sequía. O sea, ahora el Barça el año pasado ganó la Copa, eh, llegó a cuartos de final de UEFA Europa League y sí, parece todo un desastre por eso, ¿no? La, la, la bipolaridad de fracaso o éxito, ¿no? O sea, si no ganas nada, ya, ya es un desastre. Yo creo que llevaban ahí cuatro o cinco años sin ganar ni un título. Pero no es que no es ganar ni un título, es que no es ni estar cerca de ganarlo, sí. ni llegar. A, ahora han llegado a semifinales y finales de Copa constantemente, ¿no? Antes era... O sea, eliminados como, en octavos como por cualquier borró, equipo. Como que se borró un poquito eh, eh, la memoria de, de, de lo que fue el Barcelona con la llegada de Messi. No, y con Guardiola también. Y con Guardiola. O sea, yo. Claro, claro. Mi gran referente futbolístico desde pequeño y desde siempre, mi ídolo futbolístico es Guardiola. O sea, hoy incluso lo he comentado con muchos compañeros, yo intento ser. Eh, Objetivo en todo lo que opino. Me da igual el equipo, incluso soy muy crítico con el Barça y lo he sido muchísimo. Con Guardiola me cuesta mucho. así ¿Ah, Pero no es que me cueste por, por la estima o por, por, por lo que. Porque al final, si, si lo analizas, es el, él es el que me echa del Barça. Porque él era el entrenador cuando yo regreso del Olympique de Lyon y es con el que acabo saliendo y no tengo oportunidad y me voy a buscar la vida a otros lugares. ¿no? A Rusia, ¿no? Primero a Escocia, a luego Escocia a Rusia primero. y Exacto. luego acabo aquí en México. Sí, ¿no? sí, sí. Pero pero porque es una idolatría desde desde pequeño y creo que es generalizada pero el que sentó las bases de ese barça fue frank rijkaard fue, fue él el que inició con ronaldinho la llegada de ronaldinho con deco con eto'o que tienes una playera ahí espectacular de samuel eto'o sí sí, sí 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 en tu museo es que estuvo estuvo en, 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 ¿En ¿qué, qué mundial fue con eh, brasil en cuál en alemania alemania 2006 alemán, sí. pues ahí justo cuando cuando terminan precisamente con rijkaard de ganar la Champions contra el Arsenal en el 2006. Ah, exactamente, sí. exactamente. Y como no había calificado camerún, camerún al Mundial, es que Eto fue a hacer este... De, hecho, esa playera, colaborador de Televisa esa Esa playera es la que usan, que es la amarilla fosforito. Ajá. Es la que usan en, en un partido, bueno, en la semifinal contra el Milan, en San Ciro. Eh, usaron esa, pero también contra el Chelsea de Mourinho. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Que, sí, sí, que sí, Rafa sí. mete un gol, de uh -huh. hecho, en un partidazo de Leo Messi, Rafa mete un gol en, en Stanford Bridge y, y a partir de ahí se rompió ese dominio de Mourinho contra el Barça, ¿no? Exacto. Que parecía que les ganaba como fuera y, y de la forma sí. que fuera, pero siempre se imponía el Chelsea. No me equivoco, estaba Oscarito y, y estábamos viendo el partido. Eh, iba, ¿Iba a empezar el Mundial? Todavía faltaban como... 12, no sé, sí, 10 días, debe ser, porque eso creo que fue... Y como 10, 15 días. Sí, a, a finales de mayo, ese sí. partido. Sí, sí, Total, sí. que estábamos viendo el, el juego, y este... Ah, porque hicimos todo un recorrido por Alemania eh, previo al Mundial. Y, y entonces estábamos en Múnich viendo ese, ese partido, y Javier Alarcón, que lo conoces bien... Este no, no, no es muy expresivo que digamos pero cuando metió goleto en, en la final de Champions imagín, se, pues, se paró y festejó como si fuera el Cruz Azul pero, pero además tenía todo el sentido porque era sí. un fichaje de televisa exacto, para el mundial exacto. era protagonista le daba el título o sea imagínate y, a, y además exacto o sea, porque le pegó Samuel en el clavo, ¿no? Samuel es un enorme personaje hoy presidente de la Federación camerunesa de fútbol Así es. o sea eh, es un tipo muy peculiar eh, criado, pues, prácticamente siempre en España, creo que a partir de los 15, 16 años llega a España. Y Luis Aragonés es un gran personaje en su, en su carrera, que lo guía y muchísimo, sobre todo en el Mallorca. Pero era muy cercano también conmigo, como que me apadrinó y era de nene ven acá, nene ven aquí, nene ven aquí. Pero era un tipo muy peculiar, era de esos que un día llegabas y eras su mejor amigo y un día llegaba al vestidor y no le hablaba a nadie porque venía cruzado porque se había levantado mal o pues tú a saber porque imagínate si llegas ese mundial con ustedes habiendo perdido la final de Champions o sea no habría ni hablado cabrón y, y, y realmente entiendo el festejo de Javier Alarcón no 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 sabes se levantó y festejó y, y cuando el título bueno fue pues, porque además eh, digo era era que lo ganara Rafa Márquez, ¿no? El primer por, mexicano el ser campeón de Champions. Exacto. Sí, sí, sí. Y por otro lado, pues, un, un personaje que habían fichado. Oye, Marc, platícanos acerca de, de, de este, este recorrido. Cuando sales del Barcelona y vas a Francia, eh, ¿te adaptas rápido a... a, a no, no, no al fútbol, porque el fútbol es, es el mismo, ¿no? Pero ¿te adaptas rápido a la, a, a, al nuevo país? Y, y luego, cuando vas a Escocia, ¿también te adaptas rápido? Y luego Rusia... Lo mismo. Ahí menos, es más difícil. Yo creo que nos adaptamos más en Rusia en el mundial, ¿no? Porque había un chingo de mexicanos, parecía... Y además está, y además estaban este, más este, relaxos. Sí, sí, sí. Fue, fue una Rusia totalmente maquillada exacto, a exacto. lo que me tocó vivir en el 2011. Eh, yo siempre digo que si los seis meses, los primeros seis meses que pasé en Lyon, porque fue un préstamo de seis meses, me fue en enero del 2008 y regresé a finales de... de mediados de junio, cuando termina la temporada, este, si esa experiencia fuera de casa no habría sido, no hubiera sido buena. Yo creo que no estaría donde estoy hoy. Porque a partir de ahí me abrió las puertas y me abrió la mente a los 19, 20 años para decir bueno. Y, y también es una anécdota que tengo personal con Guardiola. Esa. Eh, yo estaba en el Barça B. Estaban a caballo entre el Barça B y el primer equipo. En el primer equipo estaba antes Frank Rijkaard. Antes de León. Estaba Frank Rijkaard en el primer equipo y Pep Guardiola en el Barça B. Yo normalmente entrenaba toda la semana con el primer equipo y el fin de semana me decían, vete con el Barça B, pero Guardiola me decía, llevas toda la semana entrenando con el primer equipo, yo entrenando con un equipo, es difícil que ahora llegues y le diga al que ha estado entrenando, oye, no, no juegas, va a jugar este. Que es un poco injusto para el que está a caballo entre uno y otro, claro. ¿no? Porque al final no es como que estás de vacaciones, estás entrenando con los mejores sí, teóricamente. Sí, sí. Pero en ese impasse pues no jugaba entrenaba con todos los equipos, jugaba algún partido de Copa, Copa Cataluña y así, y fue un año y medio muy complicado, porque al final a los 18, 19 años lo que quieres es jugar, más allá de que llevas esa experiencia de, de estar conviviendo con el primer equipo. Entonces decide el club, con Chiqui Berguistain, Rijkaard y Guardiola, entre los tres, mandarme a préstamo, y yo ya me iba a ir a la Real Sociedad, uh, que en esa época estaba en segunda división, este era un préstamo de seis meses para regresar al equipo, al primer equipo, porque ya, yo ya tenía contrato de futbolista del primer equipo. Y en eso, antes de decidirme, eh, me recuerdo que era principios de enero, mi cumpleaños iba a cumplir 20 años y, y ya iba a viajar prácticamente a San Sebastián y un día me llama Erika Vidal, el francés, uh -huh. que luego fue director deportivo del Barça, uh -huh. era compañero mío en el Barça, y me dice, oye, ya has firmado con la Real Sociedad. Y yo recuerdo que ellos estaban en una previa de un partido de Copa en Mallorca. Y yo me había quedado, no había viajado. Y digo, no, estoy por viajar en un par de días. Están arreglando pues, cosas del contrato y así. No te vayas. El Olympique de León te quiere. Y yo, ¿qué? El Olympique de León. Porque si no me han visto ni jugar. No, sí, te vieron en el Europeo Sub-19 y quieren que te vayas a León. Entonces ahí yo era, a ver, estoy en el primer equipo del Barça. No estoy jugando nada. Si lo que quiero estos seis meses es jugar irme al Olympique de Lyon como que tampoco es una, una un movimiento muy inteligente no o sea me voy a ir al campeón de Francia un equipo que va a jugar octavos de final de Champions contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo nos tocaba en esa época eh, estamos en Copa o sea me estoy yendo de un equipo top a otro equipo top igual no voy a tener oportunidades de jugar y, y le hablé a Pep y le dije oye podemos ir puedo venir a, a platicar contigo quiero que me, me aconsejes a ver qué hago no y me dice vente y nos fuimos a comer y me dijo, a ver, eh, a, a mí en mi carrera, y es muy diferente porque él fue capitán del Barça y fue lo debuta a y estuvo 10 o 12 años jugando en el primer equipo, dice, en casa me quisieron mucho, pero nunca me sentí tan valorado como cuando estuve fuera. Cuando regresé. no O cuando, <laughs> cuando me fui a Italia, o cuando vine a México, o cuando me fui a Qatar a jugar, o ah, sea, okay, okay. sus experiencias en el extranjero, dice, la de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ajá. Y me dijo... A ver, como futbolista tienes condiciones para jugar donde sea. No sabes si ir a la Real Sociedad te va a representar jugar, igual el entrenador no te mete en segunda división y puede ser peor, o ir al Lyon igual iba, va bien, ¿no? Pero busca tu, tu, tu camino personal, o sea, ¿dónde te vas a enriquecer más como persona? Eh, no Deja tú el idioma, culturalmente, ¿no? Ahora me preguntabas dónde me costó más uh -huh. llegar o, o, o qué tan fácil fue la adaptación. Pues le seguí el consejo a Pep Guardiola y mira, estoy en México. <laughs> Y muy contento. No, realmente fue, fue una charla que me marcó. Y sí, en Lyon me fue muy bien. O sea, esos seis meses jugué mucho más de lo que había jugado en el Barça, sin jugar tanto, porque realmente pues tenían, ahí jugaban calstrom Tulalán y Juninho Pernambucano. Entonces yo era el suplente de esos tres y cuando uno de los tres no estaba, jugaba un ratito. Pero fui campeón de Liga, fui campeón de Copa ahí en Francia. Regresé al Barça ya habiendo vivido una experiencia como profesional en el extranjero, en otro país, en otro club. Salí un poco de la burbuja del Barça. Y ahí cuando regreso al Barça y veo que también que no iba a tener posibilidades de jugar, fue cuando ya se me abrió un panorama totalmente diferente. Me busca el Celtic además de ser un, un, un club histórico, uno de los más antiguos y de más historia del, del mundo, eh, pues pues era un, un club que también te ofrecía el jugar Champions, el jugar Europa League y el poder ser campeón de liga todas las todas las temporadas y me acabé yendo a Escocia tres años, ¿no? y a partir de ahí pues ya imagínate Rusia, vámonos a Rusia, no tengo ningún problema, aunque de ahí sí la barrera del idioma y, y de la cultura un poco más complicada y luego ya al venir a México fue como como un volver a casa, volver a algo mucho más parecido que, que, que a la cultura que yo estaba. De entrada el idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, oye, Mar, bueno, nada más, rapidísimo lo de Rusia. Este, ahí van pocos extranjeros. Sí, 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 porque también muy pocos rusos salen de Rusia, muy ¿no? La, la, la base de todos los sí. equipos prácticamente es, son rusos en, en todos lados. Uh -huh. eh, fue, fue curioso, fue curioso porque también el ruso es bastante cerrado. Entonces, eh, como que no se abrían mucho, pocos hablan inglés, yo venía hablando en inglés perfectamente de mis tres años en Escocia y al final mi relación diaria era, parecía chiste, ¿no? Porque era íbamos un catalán, un serbio, un húngaro, un israelí, un rumano, o sea, eran los europeos y un brasileño, ¿no? Y los europeos y el brasileño, más o menos ahí juntos y conviviendo, y los rusos por otro lado, Ajá. o sea, sí fue, fue una situación difícil porque además estuvimos seis meses sin cobrar, no, 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 fue, fue, todo, fue todo un caos pero pero al final jugué durante ese año que era lo que buscaba y, y me pude liberar rápido que, que, que otros excompañeros pues aún siguen peleando ahí temas temas contractuales oye y dejaste amigos allá en Rusia o no de esos que te cuento que parecía el chiste de que iba un catalán un ruso <laughs> este sí sigo teniendo contacto con ¿Sí? ellos de hecho con el serbio nos íbamos a Belgrado a la que podíamos era un vuelo de dos horas y media y él tenía todos sus amigos ahí y, y, y el, el serbio es mucho más latino de lo que parece, aunque con idioma y, y por situación geográfica no tiene nada que ver. Uh -huh. Pero su forma de pensar y de vivir la vida es muy latina. Entonces, como que hicimos eh, clic eh, muy rápido, incluso ha venido a visitarme a México o cuando viaja a Estados Unidos nos encontramos. Y con, con varios, sí sigo teniendo relación de esa época. Fíjate que, digo, ahora Rusia obviamente vive una situación pues eh, totalmente apartado de lo que es el deporte de, de la situación bélica y demás, debe ser un momento difícil de estar ahí, ¿no? Estar y vivir como extranjero, me supongo que más, ¿no? En este momento. Sí, eh, aunque creo que, eh, y tengo varios amigos, eh, no, no te puedo hablar de lo que estén viviendo en Rusia o no, pero que están en Ucrania o que se fueron a trabajar no, a Ucrania, ¿no? Peor todavía. Yo creo que ahí es, es, claro. es peor, ¿no? Sí, por, sí. por lo que se ha vivido, eh, yo creo que... Es difícil imaginárselo, por más que te lo cuenten, son de esas experiencias que si no lo vives tú lo personal, no, 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 no sabes cómo contarla. Oye, Marc, bueno, entonces llegas a México por... Porque había conocido a la gente de Santos estando en el Celtic y por Efraín Juárez. Es que mi, mi, mi camino a México como que iba muy guiado de una u otra forma. Te hablaba de Rafa, ¿no? Ajá. De lo que representó para mí, eh, quizás sí, él sin quererlo, indirectamente, ¿no? En mi carrera. Eh, Giovanni, Jonathan y Eder, eh, lo que representan también en, en mis años de formación, muy buenos amigos. Y, y luego también, justo después del Mundial Sub-17, cuando son campeones del mundo, uh -huh. eh, Efraín Juárez, Jorge Hernández, vino también Eber eh, Guzmán y Cristian Sánchez, eh, que eran cuatro de los que habían estado con Gio en ese Mundial, vienen a probar a Barcelona. Están como un mes entrenando con nosotros a prueba, se acaban quedando Jorge el pelón Hernández y, y Efraín Juárez. Hice una muy buena relación con ellos. Con, en el Celtic me vuelvo a encontrar con Efraín Juárez claro, cuando él después claro. del Mundial de sí, Sudáfrica sí, sí. viene. Y en esa época me presenta a Alejandro Irarraorri, a Pepe Riestra, porque ellos empiezan a tener como una cercanía con el Celtic, ¿no? Un, un convenio de colaboración, de mandar a gente a, a prepararse claro, a claro, Glasgow. Claro. Entonces... Como que los conozco y, y, y en esa época yo no jugaba en el Celtic y Efra tampoco y, me, y hablábamos, oye, ¿y si nos vamos a jugar a México? Vamos pero brom a Santos. bromeando, ¿no? Bromeando. Y, y quedó esa relación, pero me acuerdo, y hablándolo ya más en serio con Pepe Riestra, que en esa época era el director deportivo de Santos, eh, no tenían plaza de extranjero libre. Me voy a Rusia y un año después se naturaliza la chita ludueña. Y ahí se dio la conversación, oye, ¿te gustaría? Claro que me gustaría, yo llevaba seis meses sin cobrar en, en Rusia la experiencia personal estaba siendo buena pero era complicado también nadie de mi familia vino a visitarme a Rusia y ahora no los puedo sacar de México o sea y están infinitamente más lejos en horas de avión y es bastante más caro viajar aquí pero pero era un, un cambio para bien eh, en mi carrera en lo personal eh, creo que era un, un cambio significativo y por eso pues mira me arreglé con los rusos des, dejé atrás el contrato que tenía de tres años aún, perdoné la lana que me debían eh, para, para hacer un cambio que yo necesitaba ¿no? Y, y Santos apostó por mí y Santos me cambió la vida. Fíjate que eh, cuando, cuando Marc Rosas aparece en el, en el fútbol mexicano pues de inmediato eh, pues viene pues el, 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 el clásico comentario ¿no? Que un español llegue a jugar al fútbol mexicano y ex del Barcelona, como por qué, no, cómo llegó, o sea, no, no es común, pues. No y, es era, común. y era diferente a lo que se daba históricamente. Porque a ti te tocó vivir a la quinta del, bui del buitre cuando sí, vienen claro. todos, ¿no? Sí, que vienen sí. de maravillar el universo futbolístico sí. y vienen... Con el pero, pero una etapa de retiro. Así es. Viene vaquero uh -huh. también, ¿no? Y luego, incluso cuando yo llego aquí... Bueno, es... Guardiola, como... Sí, dices. Pep también, sí. Eh, con, con Juan Malillo. Uh -huh. Cuando yo llego aquí, ya estaba Luis García, ¿te acuerdas? Ex sí, del Barça sí, también, el y cam campeón de, de Europa con el Liverpool, sí, sí, sí. muy buen amigo mío pero él estaba en Puebla, pero ya en una etapa también de 33, 34 años. Todos yo llegué, eran, todos yo llegué eran con meternos. 24. Exacto, exactamente. Ese, esa era la, la gran diferencia, ¿no? Sí. Yo soy del 88, llegué en el 2012, sí, 24 justo, uh -huh. recién cumplidos. Y era, y era una apuesta personal, o sea, sí, a mí me encantaba el, el fútbol de aquí, lo seguía sin tener el conocimiento que, que, que puedes llegar a tener cuando lo vives en el día a día. Y me habían hablado maravillas, o sea, el Chalito Delgado fue compañero mío eh, más, más raíces directas con México, ¿no? Cuando yo llego a León en el 2008, el Chelito Delgado llega junto a mí, y nos presentan juntos en el Olympique de León y él venía de romperla en Cruz Azul Qué y ser ídolo en Cruz Azul. Sí, o sea, como que tenías muchos mensajes. De alguna u de... otra forma, sí, sí. <laughs> Del fútbol mexicano. Sí, ¿no? sí, sí. Y me acuerdo, y hay otro, ¿eh? Y no quiero aburrirte con anécdotas, pero hay una muy cabrona. A los 10 años, cuando yo iba a jugar al equipo de al lado de mi pueblo, que era como una escuelita en la que también nos escogían a todos los de, los de la comarca, digamos, este, eh, nuestros papás se turnaban, éramos como tres o cuatro de mi, de mi mismo pueblo y nuestros papás se turnaban, una semana iba mi mamá, nos llevaba y nos regresaba el papá de otro, ¿no? Y nos iban cambiando, así ellos se, se turnaban para llevarnos a los entrenamientos. Y uno de los papás, este el señor Coy, traía rancheras siempre en su coche, <laughs> siempre. Siempre yo me acuerdo que salíamos a entrenar con unas papitas de así ocho de y media de la noche antes de llegar a cenar a casa. Y íbamos cantando y se adelita se fuera. O sea, tenía que llegar a México, Tenías sí, yo, sí Toño. ¿no? Me las sabía todas, todas. Increíble. Desde, imagínate, no, no, no. <laughs> Oye, Marc, de, de México, de, lo, de tu paso por el fútbol mexicano, ¿dónde la pasaste mejor? Leones Negros. Es, es extraño. A ver, llego y soy campeón en Santos. Y eso creo que me marca, ¿no? Para, o sea, Fuiste para... campeón en España, sí. Fuiste campeón en Francia. En Francia. ¿Fuiste en, Escocia? Campeón en Escocia. Me quedó Rusia. Te faltó Rusia. Porque Rusia llegamos a unos semifinales de Copa siendo un equipo eh, que para nada pintaba para ganar nada y ahí nos quedamos a las puertas, pero que ya fue un gran logro de un equipo que acaba de subir. Pero sí fui campeón en, en Santos, y además llegando, o sea, uh -huh. llegué en enero sí, sí. y en mayo fui campeón, perdiendo una final un mes antes de Concacaf Liga de Campeones contra Monterrey y un mes después se la ganamos. Eh, pero yo creo que mi mejor momento personal o donde di lo mejor de mí fue, fue Leones Negros y es curioso porque acabamos descendiendo. Sí. Y, y, y ahí esa bipolaridad en el análisis, ¿no? Pues no se cumplió el objetivo, pero yo personalmente creo que viví el mejor año de mi carrera en general en lo que viví en Leones Negros. Y luego Cruz Azul. Luego Cruz Azul. Y, y en Cruz Azul, eh, digo, obviamente de, debes haber ganado bien en, en todo tu paso por, por el fútbol europeo, pero dicen que en Cruz Azul se paga muy bien, ¿no? Mejor contrato en mi carrera. Sí. Sin duda. Eh, Cruz Azul venía de, de tener el mejor año de mi carrera y, y, y sin a ver, y, y ahora sé lo que cobran algunos y, y para nada ni me acerque, ni, les, ni les hacía cosquillas, pero, pero no, obviamente para mí era, era un gran salto cualitativo y era llegar a uno de los denominados cuatro equipos grandes. Eh, incluso yo recuerdo que terminando ese torneo, y es muy curioso, ¿eh? porque con un año de diferencia, terminando el torneo que los Leones Negros habiendo descendido, había ocho ofertas. Eh, de equipos que me querían en la mesa de Leones Negros, no es que ah, lo diga yo, lo decía uh -huh. el presidente en esa época, de ocho eh, oportunidades de poder venderme eh, para, para ellos. Al final se quedaron entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul, y yo les dije: Me habría encantado jugar en la Sultana del Norte, más como lo viven ahí en Monterrey, tanto Tigres como Rayados, cualquiera de los dos. Pero le dije al presidente, le dije: Pues aquí ya es un tema de ustedes personal, los que les paguen más a ustedes. O sea, yo creo que ustedes me han ayudado mucho, me han llevado hasta este momento, entonces ustedes decidan, ¿no? Y me acabé yendo a Cruz Azul. Y para mí era un gran reto. O sea, ¿quién de estos, que fueron? 23 años, ¿qué futbolista que no haya llegado ahí llegaba también con esa hambre de, de poder ser histórico en algún momento y, y romper con esa sequía? Y, y ganar el campeonato. Yo llegué cuando eran 17. Sí. Lo que pasa es que a los 17 y, y menos de medio me rompo la rodilla y se acabó ese sueño, ¿no? Porque luego ya no pude continuar ahí. Y un año después, cuando me voy de Cruz Azul, nadie me quería en el fútbol mexicano. O sea, un año antes eran ocho equipos y un año después nadie me quería. Pues sí, una, una, una lesión se atravesó, ¿no? Y, ese, sí. ese, y siempre queda la duda, ¿qué va, qué va a pasar, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que me regresé, tenía contrato aún con Cruz Azul. Me regresé a España seis meses porque aquí las opciones de seguir jugando pues no aparecían. Eh, me fui a Tenerife seis meses, en, me sirvió muchísimo porque realmente esas dudas que dices tú, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes una lesión así, pues en tu cabeza pasa y podré seguir jugando, podré volver al nivel, podré tener la confianza o perder el miedo de, de qué me va a pasar con las rodillas. O sea, yo recuerdo que el, el, el momento de la lesión fue muy doloroso. Lo, lo que viví físicamente, ¿no? Sí, y algo. Lo recuerdo perfecto la imagen. Y, y mentalmente me dolió mucho después viendo la imagen. Y yo decía, porque le daba muchas vueltas, ¿no? Y, y a veces no es bueno eso. Pero la jugada es, es una jugada muy tonta, una jugada estúpida en la que llega Zambuesa, me mete el cuerpo, me desequilibra. Y normalmente cuando te caes así, te caes como menso de boca, ¿no? Sí, sí, te das sí, un sí. panzazo. Y yo, para no caerme, porque íbamos perdiendo y por, por ese ímpetu de, de agarrar el balón, porque acaba de recuperar ese balón y tal, quiero meter la pierna. Y al meter la pierna es cuando ya me desequilibrio y, y se rompe absolutamente todo de esa rodilla. Pero sí le daba vueltas y ¿por qué no me dejé caer? Porque no me habría lesionado. Pues, la situación fue así y acabó, y acabó pasando de esa forma. Y recuperé esa confianza precisamente en Tenerife, ¿no? En esos seis meses. Luego mi intención era volver a México, era jugar en México. Me habla... Eh, la gente de Santos, en esa época que habían comprado Tampico, me habló la chita Ludueña, que estaba en Tampico, me habló Daniel Guzmán, que era el entrenador de Tampico, y estaban intentando salvar al equipo después de un primer torneo desastroso, y llegué cuatro o cinco meses a jugar ahí, también me fue muy bien. Hoy que sale la noticia de que la Jaiva ya no va a seguir sí, como, como franquicia, realmente es una pena porque hay una afición espectacular y tú lo sabes histórico un equipo histórico del fútbol mexicano eh, y, y la plaza es muy 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 futbolera no eh, luego los temas de dueños que han pasado que no han pasado se, han, se le han hecho bien durante mucho tiempo al equipo es otra cosa pero viví una experiencia increíble y fue la última sin yo saberlo yo jugué el último partido contra murciélagos este en abril del 2017 sin yo saber que era mi último partido como profesional a ver Marc, a ver de ese partido del 2017 contra Murciélagos, a este momento, como ya eh, analista de TUDN, o sea, ¿cómo? Porque es poco tiempo realmente, y todo cinco pasó años. muy rápido. Sí, sí, pero ya, pero ya en esos cinco años ya pasó un mundial, este, ya, ya estuviste en un mundial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Buscó? Se, acel se aceleró mucho un proceso que yo ya tenía en mente. O sea, yo cuando me voy a Francia a jugar a Lyon, yo acababa de terminar el bachillerato. Yo quería estudiar periodismo desde siempre. Este, y como me voy a Francia, pues, pues ya me salgo de mi, de mi vida diaria de Barcelona y... Y pues me pongo a estudiar francés. Luego regreso al Barça y me voy a Escocia y me pongo a estudiar inglés, porque lo que estudié en la escuela no servía para nada para vivir en Escocia. O sea, y además con el acento escocés. Entonces, ya como lo vas aparcando, y ya realmente no, no estudié la carrera que quería estudiar, que era la de periodismo. Y yo siempre había pensado que el día que me retirara, quería trabajar de una u otra forma en los medios. O sea, ahora lo hablábamos fuera del aire tú este, no escuchaban los programas? O sea, ¿no? El carrusel deportivo es far parte de mi infancia, ¿no? Escuchar todos los partidos al mismo tiempo el domingo a las 5 de la tarde de allá uh -huh. y, y ir en, en el carro escuchándolo todo, ¿no? Las tertulias deportivas todos los días de entre semana a partir de las 11 de la noche así me quedaba dormido, ¿no? Sí, Era sí. algo que me gustaba, leer artículos, incluso como futbolista escribía algunos artículos cuando estaba en Rusia, cuando estaba en Escocia, ¿no? Eh, algunos amigos de la prensa de Barcelona me pedían y, y pues con su ayuda pues los escribía de una u otra forma. Y a los 29 años, sin yo quererlo, en ese momento eh, se acerca Edgar Martínez, eh, que estaba en Univisión Deportes, y me invita a comentar dos partidos, justo cuando termina el, el torneo en Tampico. el ascenso. Ajá. Termina. Y me, recuerdo que mi primer partido fue un Chivas León, el Chivas de Almeida, en el 2017, que después sería campeón. Exacto. Y era la, la última fecha de ese torneo. Un partido que gana Chivas jugando de local, y al día siguiente, era sábado, y al día siguiente me fui a hacer un Toluca Querétaro. Pero me invitó así de que, oye, pues te quiero invitar, y estoy preparando un equipo, porque vamos a tener en Univision Deportes la Champions a partir del próximo torneo, y, y tú me das la posibilidad de hablar de fútbol mexicano porque lo conoces y lo vives, pero también de fútbol europeo porque te criaste ya. Y, y realmente me gusta porque. Porque eres un personaje. O sea, yo traía la barba así. Sí, sí, sí y, sí. y a mí me gustan los personajes televisivos. Él me lo vendía así. Yo le dije, ah, sí. Bueno. O sea, me encanta lo que me estás diciendo, pero, güey, tengo 29 años. Yo sí, quiero sí, seguir jugando. Quiero jugar, claro. Cuando no agarro equipo en primera división aquí, este, cuando me ofrecen jugar en el ascenso, pero yo ya había jugado en el ascenso y realmente yo veía que no podía aportarle nada realmente a un equipo del ascenso. Cuando, además, me separo en esa época de la mamá de mi hijo, de Bruno, este... Y, y pongo sobre la balanza, a ver, ¿me regreso a Europa? No, no me regreso a Europa a jugar porque pues mi hijo vive aquí, ¿cuándo voy a ver a mi hijo? Tuve una oferta incluso de Australia para irme dos años a jugar a Australia este, y tampoco la acepté. Dije, no, pues espero igual y sale algo en la MLS o me espero igual y en seis meses sale algo, ¿no? Pero en ese impasse le hablo a Edgar y le digo, oye, pues no voy a estar jugando, voy a estar entrenando y así, igual ponme a chambear. En lo que digo freelance o lo que sea, lo que te interese, si quieres invitarme a partidos, yo feliz es algo que me encanta. Y un mes después la llamada de un mes a, de, de, de hacía un mes a Edgar cambió totalmente. Le dije, oye, voy a dejar el fútbol, me gusta esto, estoy feliz con esto, quiero un poco de estabilidad. Eh, había vivido unos últimos dos años de seis meses aquí, seis meses allá, cambio mucha inestabilidad. También mi hijo iba a vivir en Torreón, entonces querías un poco de de tranquilidad en mi vida y apareció Univision Deportes. Irme a Miami un año pensando que ahí iba a tener la estabilidad cuando un año después ya me regresaba a México. O sea, inestabilidad total. Pero, pero sí, me cambió la vida por completo, sin duda. Oye, y, y bueno, y además te toca muy rápido la transformación a tu DNA, ¿no? Sí, 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 porque ya, ya vivimos un poco de transformación en el Mundial. ¿no? Sin serlo sí, realmente, sí, pero, claro. pero ya trabajábamos de forma conjunta. Porque yo recuerdo que ese mundial a todos nos tocó para aquí para allá. Nos tocaba trabajar para Univision sin derechos y para Televisa con derechos y claro. hacías partidos y hacías previos y la jugada. ¿no? Uh -huh. y, y, y hoy nos tocaba hacer hoy y nos tocaba hacer todo <laughs> desde Rusia a todas horas. Este, y la pasamos muy bien también. Pero esa fue una probadita. Y luego, cuando eh, precisamente mi regreso a México, a vivir a México, se da. Con, con el tema de la fusión. O sea, cuando voltean a ver, a ver, ¿a ¿quién de los que estaban aquí en Miami podemos mandar para allá? Pues al que estaba soltero y solo y viviendo allá, dijeron, deja tu vida en Miami y regrésate para México. ¿Cuánto tiempo estuviste en Miami? Un año. Nada más un sí, año. Sí, un año. Un año en el que realmente, pues, ¿cuánto tiempo pasamos en, en Moscú? No, Por bueno. Casi dos meses. Claro, claro. Más los viajes, porque venía a hacer entrevistas, algo que me gustó mucho, ¿no? Esas charlas con los futbolistas un poco... Diferentes, muy parecido a esto. Es que es padre. Sí, la porque, verdad. porque además, como futbolista, y no es crítica, ¿eh? no, que conste que no es crítica, porque si algo hago es admirar muchísimo a, a mis compañeros y, a, y, a, y, al, y al periodista realmente. Yo no soy periodista, yo soy alguien que estuvo ahí puedo contar la experiencia un poco uh -huh. desde dentro e intento aprender mucho de los periodistas. Y sin ser crítica, como futbolista, cuando te sientas enfrente de una cámara o enfrente de un reportero, y ves que trae su libretita o su celular con las preguntas sí, marcadas, sí. y que casi, que entiendo también que el futbolista es poco accesible, eso para empezar, que te dan 10 minutos, y que en esos 10 minutos tienes que hacerle las preguntas que tienes marcadas o que te marcan tus jefes, ¿no? Como reportero. Pero que, que tú le estás respondiendo, y, y además yo, que creo que está claro que soy bastante extenso en mis respuestas, <laughs> y, que, y que no son de 10 minutos, sino son de 30 en las entrevistas. Pero tú le estás explicando y que él ni te está escuchando y te das cuenta sí. y que está pendiente de esto, vuelvo a lo mismo. Entiendo la situación también del reportero. Pues tú quieres ofrecer otra cosa. Claro, porque eso se vuelve como una cosa muy fría. Sí, <laughs> ¿Y, tú cuando, y, tú, y tú puedes dar una cosa distinta. Y tú cuando te sientas aquí. Tú sabes cosas de mí o del entrevistado o del amigo claro. que invites aquí, pero igual yo te cuento algo más interesante de lo que me vas a preguntar y te vas a aferrar y a agarrar a eso, ¿no? Y yo creo que en, en mis charlas es lo que intento hacer, sobre sí. todo con los jugadores. Pues en esa época fue cuando inicié, recuerdo que la primera fue con Jared Borghetti en Torreón, este, y me gustó tanto que, que hablé con, con la gente de editorial, Checo era uh -huh. el, el, el que llevaba el tema editorial ahí en Miami, y les dije, a ver, vamos a hacer una lista de todos los que conozco o no. Y, y o los que puedo ser más o menos cercano y vamos a empezar a hacer estas charlas, o sea, me gusta mucho y me acuerdo que fui con Caixinha, que estaba en Cruz Azul, con Chuy Corona, eh, con El Chaco, dice alguna también, obviamente aprovechando que, que mi, mi época en Cruz Azul, con Oribe, o sea, fueron muchos, con Zambuesa, que, que, que era... Esa, esa polémica, ¿no? De, de mi la, lesión, de, de la lesión, de que muchos claro. lo culparon y tal. Yo sé que es un jugador polémico, pero yo siempre lo deslindé de eso, ¿no? Y hacer esa charla con él y, y preguntarle eso, oye, ¿cómo viviste tú mi lesión? Mi lesión también fue algo eh, muy enriquecedor, ¿no? Y desde hoy, pues, no, pues desde ahí no lo he dejado y es algo que me gusta mucho, pero pues no vivía en Miami vivía en Miami, pero tenía un depa ahí, pagaba la renta nada más, me la pasaba viajando a todos lados. Bueno, pero algún restaurante bueno conociste allá. Sí, sí, algo, alguna anécdota, no sé si te puedo contar. Pero no me iba a jugar al golf con Risto y todo no, eso, eso, no. Seguro, eso seguro, y con Berry. Oye, pero, pero tú serías bueno para jugar el, ¿cómo le llaman? El foot o cómo le llaman? El, de, el que sí, juegan, sí, food, pero food pateando golf. el balón. No, no he ido nunca y mira que me han invi invitado. ¿Nunca ha eh? sido no, nunca, dicen nunca. Dicen que es muy divertido. Sí, de hecho ahora como estamos en tiro libre con lo de VIX Ajá. así, tenemos que armar alguna reta y ir todos. Pero creo que es... Esa es buena reta, ¿eh? Es Odín Patiño, es el que empezó con lo del fútbol aquí en, sí. en México. Él y el Parejita, creo. El Parejita. El parejita, el parejita los está dos. está muy metido, sí. Y, y, y de hecho no Odín me ha invitado varias veces, pero por, por, por cosas así no he ido. Pero sí. Estoy seguro que te va a divertir. Yo creo que estamos más metidos en el pad Ya ves que el padre está de moda. Ahora, como que traigo más el rollo surfero. Ya estoy dejando ya el fútbol. Ya, ya no quiere patear un balón. Ya se acabó. Marc, ya para terminar, eh, somos bárbaros. ¿Qué es somos bárbaros? Somos bárbaros nace de cuando me dejé la barba. O sea, era así de sencillo, sobre todo en la época esa del León de leones negros. De la UDG, porque yo ya había traído barbitas así en, en, en Santos, sí, pero, la ahí, pero no, no así. No, no, no. Que ahora veo fotos y digo, puta madre, ¿qué hacía? No, no, no sé. Qué asco, ¿no? Porque además, tenía 26, 27, 28 años en esa época y parecía de 60. Sí, 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 te ves más grande. Pero, claro. pero nace de ahí, nace de ahí. La gente venía al estadio, me acuerdo, en Leones Negros con barbas postizas, con la playera de Leones Negros. Y, y era algo pues, 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 muy ilusionante y siempre el bárbaro y el bárbaro y el barbas y así, los del equipo barbas, siempre. Y la gente me preguntaba mucho qué era lo que yo hacía para mantener esa barba. A mí me sale porque me sale, o sea, ojalá no me saliera tanta, les decía, o me saliera más aquí arriba, ¿no? Pero, pero me preguntaban, me preguntaban y ahí con, con la persona que hoy es mi socio de Somos Bárbaros, que me ayudaba a llevar un poco el tema de las redes sociales pues vimos una oportunidad de decir, pues si te están preguntando qué es, o sea, qué te pones, pues vamos a sacar unos productos, ¿no? Vamos a vender los productos, ¿no? Para mantenimiento, que sí te la tienes que mantener, obviamente. Eh, luego a partir de ahí, con los mismos barberos que me, que me cortaban el cabello y me cuidaban la barba, uno en Torreón y uno en, en Guadalajara, decidimos abrir una barbería en Torreón y una en Guadalajara y a partir de ahí fue creciendo. Pero somos bárbaros, a además de eso... Es que yo el ser bárbaro, y, y, y siempre lo intento explicar, yo creo que va más allá de tener barba o no. O sea, al final ser bárbaro es, es como afrontar eh, la, las dificultades que te presenta la vida de una forma positiva, ¿no? A mí la lesión, intenté ser bárbaro en ese momento y al final eh, creo que de una u otra forma, sin querer ser ejemplo para nadie, pero pues pude demostrar que, que, que el éxito no se puede acabar en una carrera por una lesión. O sea, al final ahora intento... Sin pensar en ser exitoso, pues intento hacer bien mi trabajo en otro ámbito totalmente diferente, ¿no? Y, y llevo cinco años haciéndolo y e, insisto, lo, lo estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que ser bárbaro hay muchos ejemplos y en este país sobre todo donde vivimos muchísimas dificultades y las vivimos en el día a día y hoy como sociedad creo que tendríamos que cambiar muchas cosas porque realmente tenemos muchísimos focos rojos constantemente, sobre todo también en nuestro deporte, en el fútbol. Pues yo creo que habría que ser bárbaros e intentar cambiar un poco entre todos, ¿no? Y sobre todo, y es algo en lo que insisto mucho, y, y yo admiro a, a, gran, a grandes personajes de la televisión como tú, Toño, y, y tengo la, 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 la suerte de poder aprender de ti, de poder convivir contigo, de poder llamarte amigo y así, pero tenemos una gran responsabilidad también hacia la sociedad, porque... Sí. Y a veces no nos damos cuenta. O sea, nuestras opiniones pueden llegar a, pe sin pensar, sin, sin sentirse nada, eh. Pero, pero pues nos ve mucha gente, nos escucha mucha gente, nos lee mucha gente y podemos llegar a cambiar eh, la vida de mucha gente, ¿no? Así como cuando eres futbolista también, porque si te acercas a las, a las personas que te idolatran, pues les puedes cambiar la vida. Yo creo que el ser bárbaro es eso. Y desde que abrí Somos bárbaros, ya como futbolista que tenía la barba, yo recuerdo que... Eh, eh, ahora que está de, de moda lo del canelo con Nariz Roja, ¿no? que también ha donado su barba uh -huh. y donó la cabellera y, y le ha dado eh, también buenas aportaciones económicas, Nariz Roja es una asociación que ayuda a niños con cáncer en Guadalajara, pero en todo el país, está basada en Guadalajara y en el estado de Jalisco. Pues yo estando en, en Tenerife, después de, de Cruz Azul, Ajá. doné mi barba. Doné mi barba, hicimos una subasta y con eso pudimos comprar una... Una, una camioneta de estas de donación de sangre, ¿no? Que va a las empresas, Ay, va a las escuelas, sabe. a las universidades, o sea, no al nivel del canelo, pues, pero intenté aportar un poco con algo que era muy simbólico, que era mi barba, ¿no? Y luego un año después, ya trabajando en una de deportes, cuando me volví a dejar la barba, eh, lo que hicimos fue justo después del, del temblor, cuando eh, recuerdo que, que cayeron edificios aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo una de las zonas más afectadas del país fue Oaxaca. Sí. Eh, con una asociación que se llama techo.org, que se dedican a reconstruir casas, pues también hicimos otra donación. Y en esa época recuerdo que sumé a varios personajes, ¿no? Luis García también se dejó la barbita, eh, José Luis López Salido también que le sale buena barba, estaba. Eh, también lechuga, se dejó el bigote, o sea, eran varios que los intenté como sumar para que la gente también eh, pues, pues, se sumara de una u otra forma con personajes reconocidos, Aldo de Nigri se cortó el cabello, se había dejado la greña y al final lo que hicimos era en esa subasta también recolectar una buena cantidad de dinero para reconstruir y reconstruimos seis casas en Oaxaca, ¿no? Entonces, creo que eso de la, va de la mano un poco también con ser bárbaro. Totalmente. O sea, no, no solo es que también, ¿eh? o sea, este país me ha dado muchísimo. Y obviamente es un negocio personal y un negocio eh, que, que me gustaría el día de mañana dejárselo a mi hijo, lo de somos bárbaros y lo de las barberías y la venta en línea de producto y lo que sea. Pero también al final estamos pues apostando por el talento mexicano, o sea, hay, hay grandes barberos, de una, no, no, solo es, no solo es el talento en la cancha, pues también hay muy buenos barberos aquí y, y la oportunidad del día de mañana, no sé si abrimos unos bárbaros en Barcelona y uno de ellos se quiere ir a trabajar allá, o sea, lo que sea, creo que también es regresarle un poco, eh, generar lugares de trabajo, regresarle un poco a este país que tanto, que tanto me ha dado, ¿no? Y, y yo creo que tengo también una gran responsabilidad en ese sentido. Fíjate que a mí me parece un gran mensaje positivo, a mí me encanta, bueno, te lo he dicho. Muchas veces me encanta lo de Somos Bárbaros. Mark, muchísimas gracias. Por favor, una firma para cerrar el día de hoy. En serio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros platicando esta, esta historia. Oye, ya no te pregunté, por cierto, lo de los tatuajes, pero eres, eres fan, obviamente, de los tatuajes. Soy ¿no? enfermo de los tatuajes. <laughs> bueno, normalmente el que, el que empieza con los tatuajes, luego, gracias, Mark. Ese es mi gran consejo, ¿eh? Si no tienes ningún tatuaje y estás pensando en hacerte uno, no te lo hagas. No te lo hagas. Porque yo empecé con uno y, y no terminaríamos nunca más. Este, No, realmente o sea, ya, ya se convierte en una obsesión. Sí, sí si, si es. Eh, todos, no duele. todos tienen una explicación, desde Ajá. la más romántica posible hasta la más enfermiza y tóxica posible, porque también la hay. Saludos. Este, pero luego, por ejemplo... Te puedo llegar a decir, ah, es que me cae muy bien Chiquimarco ¿eh? y me voy a tatuar unas tarjetas porque me las regalado él, ¿no? O, o, o es que me gusta echarle la sala a la comida y me voy a tatuar un salero, ¿no? Ya buscas cualquier babosada, cualquier tontería para tatuarte. Pero sí es, sí es, es un tema, eh, pues yo creo que si no trabajara en la televisión hasta más tendría, ¿eh? o sea, Ahora porque traigo manga así y voy arremangado, pero pues al menos me pongo el traje. Y parece que no tengo tatuajes, entonces <laughs> se tapa todo, pero sí cuando... ¿Duelen o no duelen? Hay, hay que duelen, hay algunos que duelen, pero es, sí. un, es un dolor, y no sé cómo va a sonar eso, pero hasta placentero, hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero algunos duelen más en el alma cuando dices, puta, ¿por qué me tatué eso? <laughs> bueno, no te, voy a, no te voy a preguntar de... de... Nodal, nodal es estilo Nodal, o sea, somos Team Nodal aquí, en esta familia. Park... Muchísimas gracias. Un placer, Pedro. Un placer. Marc Rosas con nosotros. Ya saben, denle la campanita, denle like y estén pendientes de todos con Toño. Gracias, Marc. Y aparte, ya superaron el millón de views en un ah, video. Ah, de veras, de veras. No, no creo que lo alcancemos. <laughs> con el mío no creo ojalá, que lo alcancemos. Ojalá, ojalá que sí. Memo Ochoa ya alcanzó el millón de views. Muchísimas gracias a toda la gente por, por seguirnos en todos estos videos, en todas estas charlas que La verdad, por lo menos nosotros lo pasamos nos de pasamos de la Nos la pasamos de Ojalá ellos se lo pasen bien. <laughs> Exactamente. En casa. Gracias, que la pasen muy bien y nos esperamos pronto todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. celular. la Rita Digital.